patata. Ponte, mira, ponte, bájale, bájale, bájale. Ahí, ahí, te queda loco. Son a vos, ¿eh? Claro que sí, compadre, no es normal el trío que nos vamos a montar con mi compadre que se acaba de integrar, pero no entiende que si lo desintegramos no se va a incorporar. Entonces vamos a notar que voy a partir de esquinilleo incluso tu columna vertebral para que se abran y se amplíen tus neuronas y para que sepa lo que es el rabo inyectado en tu femoral. Cállate, hermano, porque te voy a echar la cal. Si quieres te puedo enseñar algo ya del rap. Por cierto, tú eres rookie, echando un partido de baloncesto, eres los rookies, pues no entra en la lista ya del draft. Que sepas, tú eres una chiquilla, y aún así, hermano, solo eres una parrilla, porque con esos dientes que me lleva yo no soy Alicia, pero en mi país eres el laberinto de mis maravillas. Ha cruzado el cable, si tengo los dientes en la cabeza, ¿le gustaría a tu madre? Ah, que no, porque los tengo reventados, así te voy a dejar chalado, te has metido donde no debes, porque eres demasiado tonto y rapeas un tutorial, que yo he pasado de eso, he preferido fumar, y tú nada, con 17 ya en el tipo, hermano, ¿de qué vas, chico? Esto está muy bien, de verdad, pero tú no puedes porque en verdad tú estás fuera. Pues claro que me vas a atacar, pero si nosotros te damos a palo, te damos cal y una de arena. Y a ver quién te cuela el corte en esa. Es leche con el salo que estás fumando en el chocolate. A lo loco que no entiendes, que tú eres un patata y yo te parto el petate. Cállate, hermano, porque ahora mismo sueno más cabrón. Si puedo, puedo ser más hardcore. Y aún así, hermano, dime lo que se siente y tú también, de que vaya ahí vos contra uno y yo esté follando a los dos. Mira, la puedo hasta colar, más que nada porque contra mí tú ya te has estrellado. Ahora mismo, amigo, que sepas que te he callado, porque con esa deformación eres Drácula, pero mellao. Drácula, el mismo con el comillo afilado. ¿Te ha gustado o no, pedazo de personaje? Tira de defecto, que no me haces nada. Tú eres rap, te trabas como nada. Grábate un tema, no podrías, te pondría a temblar. Te tropezarías con el antipodo, con el trípode. No me vengas así, me dejo pidiendo code. ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡A ver, chino! ¡A ver, chino! ¡Cuidado, lo tenéis! ¡Chinaco! No, 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 pero fueron tres. Tienen que deliberar esta causa. Vale, vale, vale. El ganador no, tienes al que echan, ¿no? Pero es que una para no, no, al que pasa y final. ¡Es un cachondeo, primo! ¡Bueno! Yo creo que me he elegido a uno del tirón, o sea, del claro, tirón. ¡Eso es! ¡El Cudello! Voy a decir que gana, hermano. ¡El Cudello! ¡Yo! ¡Un respeto! ¡Que va a hablar mi colega el Pérez! ¡Ole, ole! Muy buena época. El ganador de la triple amenaza es Rookie, que pasa a la final.